Por aquí, mis preciosos, ¿cómo están? Hoy, feliz domingo 24 de diciembre a cada uno de ustedes. Espero que tengan un día maravilloso. Muchísimas bendiciones a todos y de antemano gracias siempre por estar aquí con nosotros. Y lo primerito que quiero es felicitarlos por el día de hoy, por el día de mañana también, porque este vlog lo van a ver mañana 25. Así que feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. Espero que la pasen muy bien en familia, que disfruten sobre todo del calor de la familia, del hogar, de sus amigos, de sus seres queridos, y que la pasen maravillosamente bien. Aquí, como ya les he mencionado en muchas ocasiones, y si muchos de ustedes nos siguen de tiempo, pues saben que en Rusia la Navidad no se celebra del 24 para el 25, sino se celebra en enero del 6 al 7, si no estoy equivocada, y después del 13 al 14 se celebra el viejo año nuevo. Así que aquí en este país la fiesta no termina. Entonces, pero bueno, en esta casa vive una cubana, hay familia cubana, así que nosotros vamos a hacer una comidita y vamos a pasarlo aquí en casa, poner musiquita, tomar algo y pasarlo aquí en familia, en primera, porque el clima está como para no salir de casa. Y por aquí yo todavía estoy un poquito con mi cosa de la gripe y eso. Pero bueno, lo más importante es que uno lo pase en familia, con el calor del hogar, con las amistades y con los seres queridos y allegados. Así que feliz Navidad a cada uno de ustedes y muchísimas bendiciones. Hoy, como les mencioné ayer un poquito, Alejandro tiene una actividad, una excursión de la escuela. Entonces se van a ir para otro lugar. Tienen que ir como una hora y pico de camino en la guagua. Entonces, pues nada, me voy ahora a hacerle sus crepas, porque eso fue lo que me pidió. Le voy a preparar para que desayune y también para que se lleve, para que vaya comiendo en la guagua, porque dijeron que tiene... Bueno, me quedé sin carga y me quedé hablando sola, así que tuve que subir ahora un momento y que buscar la otra batería. Como les decía, que en la guagua la maestra estuvo diciendo que pueden llevar alguna merienda para comer. Y ya cuando lleguen allí, ellos van a almorzar, luego le dan merienda, en la noche le dan la cena y al otro día por la mañana le dan el desayuno. Y para la escuela, el autobús llega a la escuela y los padres ya tienen que estar ahí a recogerlos y llevarlos y traerlos para la casa. Así que mañana lunes, los que van a ir a la excursión, mañana lunes no tienen clases. Pero los que no van, mañana lunes sí tienen que ir a la escuela como un día normal. Así que ahí le voy a preparar sus cositas, la mochila con las cosas que se va a llevar, cositas de aseo personal, pijama y todo eso. Así que nada, me dejo de tanta muela, me voy para allá abajo, voy a también ahora atender a la niña. Y pues mucha salud para todos, mucha salud, que eso es lo más importante. Teniendo salud, nos comemos el mundo. Así que pues muchas bendiciones para todos. Por aquí lo que Ale se va a llevar. Ahora mismo terminé de freírle todas estas crepas. Aquí hay 6, lo único que se las doblé así para que quepan mejor en este pozuelito, y le puse 6 por si quiere compartir con su algún que otro amiguito, para que pueda merendar en el camino, y si le quedan alguna pues también se lo puede comer durante el día. Por aquí hay 3 juguitos, estos son 3 panquecitos de estos de acá, a ver, de estos de acá que tienen leche condensada, son súper ricos, entonces le puse 3. Y bueno, esto que a él le gusta no siempre se le compra, ni mucho menos, pero una vez al año como que no hace daño, por así decirlo. Así que le compramos un paquetico y ahí lo lleva. Entonces esto es como para que pueda picar algo, porque de igual manera ahí le van a estar dando almuerzo, merienda, comida, o sea, cena en la noche, y al otro día en la mañana pues desayuno. Y por aquí se lleva entonces cositas de higiene personal, una toalla. En esta parte de acá cositas de higiene personal, como ya les digo, una esponjita por ahí, su pasta dental, el cepillo. Esto mira que todavía lo tenemos de la última vez que fuimos a, creo que fue Egipto, porque ese fue el hotel Albatros en el 2021, y es champú, así que mira, viene perfecto para que se lleve simplemente uno pequeñito. Por aquí su desodorante, crema para la piel, su cepillo para el pelo, un par de medias, este pijama para la noche cuando duerma, un calzoncillo, y por aquí este cambio de ropa por si acaso, ¿no? Por si cuando llega se tienen que cambiar o algo así, déjame quitarle esto, por si cuando llega se tienen que cambiar o algo, pues bueno, se lo va a llevar también. Todo se lo voy a poner en esta mochila que está acá, que esta se la regalaron nuestros amigos cuando estuvimos en Turquía en marzo. Y se va así, miren, se va a estrenar. Arréglate bien el gorro, ¿ok? ¿Cogiste el gorro tuyo o está ahí abajo? ¿Está ahí abajo? Cógelo ahí donde están tus gorros. Se está estrenando la camisa. Le queda súper bien.
Entonces, pues nada, el abrigo está ahí abajo, los zapatos. No, chico, ¿qué es eso? Cojo un gorro correctamente. Y subí también ahora, porque ya andaba yo por ahí abajo, a buscar el documento del pediatra, que sin eso no vas a ningún lado, sin el documento del pediatra. Coge, que aquí está el cambio de zapatos también. Está con el cuño y todo. Bueno, así que sin esto no va para ningún lado. Dale. Ahí ya se va con todo. Sus matules. Eso verde es basura, que Nico le dijo que... ¡Uy! Que lo bajara porque Nico se fue con otra cantidad más. Ten cuidado a la hora de bajar. Ten cuidado a la hora de bajar, que mira cómo está eso lleno de nieve ahí. Así que ahí se iba con sus matules. ¡Pórtate bien y pásala bien, oíste! Y se me va para mi casa. ¿Para qué casa te vas? Para la fábrica de chocolate. ¡Pórtate bien! ¡Cómetelo todo! ¿Oíste? Estoy por aquí por la ventana. Miren, las huellas de gatico. Por ahí anda la mamá Julia con Amelia cargada, que se despertó Amelia ahorita. Y está en su apogeo. Porque ella también quería mochila, que le prepararan mochila. Ella pensaba que ella se iba para un campismo ella también. Ahí ya van saliendo. Ahí ya van saliendo. Así que... Que vaya con Dios, mi chiquito. Con Dios y la Virgen. Así mismo. Con Dios se va y con Dios regrese. En el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, ya mañana regresa. Hay que irlo a buscar a la escuela. Miren qué bonito se ve nuevamente todo blanquito. Esperemos en Dios que no se derrita tanto la nieve y que para el 31 aquí en Kaliningrado tengamos nieve como le gustan a las personas aquí. Pues bueno, como siempre les digo, a mí también. Prefiero que esté así. La nieve como tal hace su frío, pero no esa lluvia, ni esa lluvia junto con nieve que te cae en la cara, en el pelo, en el gorro, en donde quiera y no te deja caminar. Creo que por ahí abajo anda mi hermano sacando nieve. A ver, déjame ver si pueden ver ahora cuando tire para allá. Porque ahí lo siento. Miren ahí. Ay, lo siento. ¿Quién ya está por ahí? Ella y sus poses. Ella no puede ver una cámara, un teléfono, que se cierra, que se abre, que se prende, que se pone en acción. ¡Qué momento! Ya está en pose esa niña. ¿Vamos a desayunar? ¿Sí? Sí. ¿Se quiero comer? Hashu come. Ay, Dios mío, Hashu come. Hashu come, tú y tu mezcla. Está ya llamando a su abuela. Búscala, ¿dónde está? ¿No está? Llámala. ¡Abuela! Está aquí escondida. Corre. Ah, mi mamá estaba por aquí mirando a mi hermana que estaba quitando toda la nieve de ahí. Miren, de la entrada, de ahí. Y ya viene subiendo porque ya cerró el garaje. El Nico llegó ahora. Llegó con unos regalitos que nos han enviado. Ajá. Que nos han regalado unos amigos de nosotros que... Bueno, el amigo es alemán, entonces él celebra la Navidad del 24 para el 25 y Nico por la mañana fue y le llevó una de las cajas de estas de que se regalan en estas fechas. Entonces él de regalo le dio esto a Nico. Ay, ¿tú esto tocó el perfume? Eso es un perfume en forma de bombillo. Un chivo de panijo. Huele riquito. A ver, vení aquí. Esta es la cajita en forma de bombillo. Ay, qué chulo. Trae 100 mililitros. Y esto es para mí. Un vino. Ahí está. Dice que es medio dulce. Me estaba diciendo el Nico porque no entiendo nada de lo que está aquí escrito. Sí. Parece que es de Hungría. No sé. No entiendo nada. Pero es un vino y un perfumito. Por aquí está. Ábreme los paquetes. ¿Qué pasó? No, eso es de papi, mi amor. Así que ya empezaron los regalos. ¡Ay, qué chulo! Miren, el Nico ahí le quitó la tapa. ¡Qué chulo! Se parece así como a los de Carolina Herrera. Miren qué chulo, en forma de zapato. Así que pues, ahí nos estuvieron dando esto. Él fue, como les dije, le llevó su presentito también. Y ese amigo nosotros siempre me está enviando cositas así de regalo. Que si aretes con ámbar, que si perfumes, que si vino, que si cositas. Entonces pues, ahora por Navidad, por fin de año, este es el regalito. Así que pues, muchísimas gracias a él y a su esposa. Por aquí andamos calentando para almorzar, mi precioso, que ya son las 2 y 10 de la tarde. Quedó muchísima carne de la que ayer el Nico pidió y también las costillitas que yo hice. Así que yo creo que hoy ni vamos a cocinar, porque es lo que me estaba diciendo mi mamá. ¿Para qué tú vas a cocinar? Nada, porque yo tenía pensado sacar un trozo de carne y hacer así como, no sé, un congrisito a lo cubano. Pero dice mi mamá, mira la cantidad de comida que hay ahí. ¿Para qué tú vas a cocinar nada? Si hay una cantidad de carne tremenda. Porque él ayer lo que pidió fue, o sea,
una porción bien grande. Y han traído mucha y queda bastante. Así que en el día de hoy, yo creo que hasta para mañana todavía vamos a tener. Ahora lo que estoy poniendo en un plato son los vegetales para calentarlos. La maestra de Alejandro en el grupo de padres en Telegram nos estuvo mandando, bueno, a los padres los videos de los niños ya cuando llegaron ahora al lugar. O sea, los varones en la habitación que le corresponde, cada cual en su cama, como que organizando las cosas y todos ahí, las niñas también. Y después nos mandó una foto donde estaban todos en el comedor almorzando. Así que pues, ahí ya están almorzando. Así que van a hacer todas sus actividades. Ten cuidado, que te vas a perder la quijada. Sigue haciendo eso. Estoy, seguro estarán haciendo sus actividades ahorita. Y ya, estoy calentando aquí el arroz que hice ayer, que todavía hay bastante. Ahora miren, voy a calentar los vegetales que los puse aquí. Vamos a almorzar. Así que buen provechito, según ustedes va a comer algo ahora. Y le hice los dos butterbrot que le gustan Nico. Y pues nada, vamos a estar brindando mi mamá y yo con un poquito de espumante que quedó de ayer. Mi hermano y Nico con vodka. Y estuvimos calentando de todo un poco y así todo quedó más carne ahí para por la noche. Así que buen provechito, se va a comer algo. ¿Por quién tú estás preguntando, Isabel? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está? ¿No está? Se fue, Alejandro está en excursión. ¿Dónde está Alejandro? Feliz Navidad, feliz Nochebuena, Rosdiestvo. ¡Feliz! Así que pues para adentro. Falta el chiquitín grandecito de la casa, pero bueno, él la está pasando súper bien ahora mismo. Les grabo por ahí porque ahí es donde él siempre se sienta. Aquí la maestra que nos envió los videos, como les dije, déjame mostrarle este que es donde él sale. Ahí está. En la habitación, las camas. Y a ver. Este es de las niñas y aquí sale espalda, pero ahí está, que están almorzando. Y aquí la foto del almuerzo, sopa y trigo sarraceno con carne y té. Así que pues, por ahí están almorzando mis chiquitos. Bueno, me imagino que ya habrán almorzado porque eso nos los enviaron hace ya como media hora. Por aquí arriba, aprovechando que Amelia ya se durmió y estoy editando el video de ayer. De cumpleaños de mi mamá y bueno, como la pasamos aquí en la casa, ya estaba moqueando porque... la parte cuando la felicitamos ahí en la mañana y que ella se puso a llorar, el Nico se puso a llorar, yo me puse, o sea, me aguaron los ojos, mi hermano también. Fue muy bonito, lo único que le tengo que poner como la música así, como voz de ardillita, como si fuera más, una voz así como rara, ¿no? Para que YouTube no la detecte, porque si no me da copyright. Pero realmente con la música como tal de feliz cumpleaños y esa música bien bonita da aún más sentimiento, ¿no? Y ya después la parte donde estábamos en la mesa, que mi hermano también la felicitó. Y estaba diciendo unas palabras que no le salieron porque al momento rajó a llorar, o sea, fue muy sentimental. Entonces, cuando uno edita este tipo de videos que son así sentimentales, realmente uno llora nuevamente. O sea, el momento que lo vives que sale así tal cual, porque es lo que sientes en el momento. Y ya luego cuando lo vuelves, o en mi caso que lo estoy editando, vuelve a salir de nuevo como que el sentimiento. Pero bueno, aquí ando, grabé bastante por lo que veo. Así que déjame apurarme porque quiero ver si termino lo más pronto posible. Que tengo que felicitar a muchísimas personas por el día de hoy, Nochebuena, Navidad. Pero ahora estando aquí, llega más fotos de la maestra que envió al grupo de padres de que ahora los niños están merendando. Entonces, pues todos están en el comedor de ese lugar, todos, o sea, la clase como tal de Alejandro, porque hay otras clases también que fueron. Y pues nada, están merendando y aquí hay una donde sale Alejandrito. Ahí está, amplió un poquito la foto, así que ahí está merendando, estaban saludando, miren, estaban saludando a la cámara y pues están merendando. Así que ahora mismo ya son las 4 y 14, ¿no lo pueden ver ahí? 4 y 14. Por aquí se despertó. Esta muñeca. Anda. Coco, Magibawa. ¿Dónde hay Coco? Ah, porque estaba durmiendo. Porque se escuchó como un ruido de algo por allá afuera. Y dice Amelia que es el Coco. Y dice, el Coco, Upala. Como que se cayó. Y yo, mi amor. Ay, Dios mío. Y ahí. A ver. ¡Papá! ¿Yo está Angelina? No. Ah, está hablando con Angelina. ¡Vivía Ripka! ¡Vivía Chudeka! ¡Tingdie! Están a pocas, ¿verdad? ¡Vivía Krasotka! ¡Tingdie! ¡Vivía Ripka, Kachela! Да, нормально! ¡С Рождеством! ¡Спасибо! ¡Лучше по-русски! Или по-белорусски вы что-нибудь говори. Ahora miren a esto lo que me está haciendo. У меня... Я же в Линдах просто все время ходила, я же просто дома, я же что-то. Алекс, как ты типа на русском? Ты
знаешь. Да, то же самое, да. Да, но молодец, ты прямо умничка. Por aquí, mis preciosos, ya tenemos la mesa lista. Algo rápido, sencillito. La carne ya ustedes saben, pero lo importante es que hay comida. Estuve haciendo estos entrantes así. Herví un poquito de papas. Aquí está la carnecita que la estuvimos calentando. Hicimos esta ensalada, tomate, pepino y cebolla por encima. El arroz que todavía quedaba un poquito. Y puse unos huevitos por ahí. Así que pues nada, puse unas servilletas así navideñas. Salud, que es lo más importante. Y pues nada, como les dije, pues algo sencillito aquí entre nosotros. Falta nuestro Alejandrito, porque como vieron, él está para la excursión. Pero bueno, hemos estado pendiente todo el tiempo. Y ya comieron, o sea, ya cenaron. Así que pues nada, vamos nosotros a sentarnos ahora a compartir un ratico. Y también me da una gracia porque ahí está mi mamá ahora hablando. Ah, mira, de hecho abrió las galletitas y están riquísimas. Está ella ahora hablando, dice, oye, hablando, mandando un audio, dice, tiene que ser algo sencillo porque es que 23, 24, después 28, 29 y 31, o sea, uno va a salir por techo aquí. Por aquí ando, acabo de subir ahora mismo. Voy a poner a cargar la bocinita porque mi amor ha dado todo lo que da en el día de hoy. Ha dado todo lo que da. Entonces se le acabó la carga. Deja ver dónde es que está. Ah, creo que está aquí. Tengo que meterme por aquí atrás. Tengo toda la ropa por el momento. A ver dónde es que está el cargador. Yo no lo había puesto aquí. Ay, Dios. Espérense, porque es que como yo había organizado esto aquí, no sé ahora dónde fue que yo lo puse. Pero bueno, déjame buscar el cargador y poner a cargar la bocinita para que tenga carga, porque ya hoy dio todo lo que daba. Déjame ver en este lado acá. Pero bueno, nada, mis preciosos, andamos por aquí. Ya son casi las 11 de la noche. Voy ya a dormir a Amelia, pero en un 2x3, que mañana tiene que irse para el círculo. Ay, María, ¿dónde está?
Tengo que buscar bien a ver dónde fue que yo lo puse. Yo pensé que estaba en esto. Uy, uy. A ver, que a veces cuando me levanto aquí así lo... Me doy durísimo en el güiro. Así que pues nada, la pasamos bien. Como vieron ahí, compartimos un poquito. Pues nada, aquí en familia, algo bastante tranquilo, sencillo. Pero estábamos escuchando bastante música, bailando. Hablé con Alejandro ahorita, que ya se iban a dormir. Y pues nada, mañana por la mañana lo vamos a buscar a la escuela. Bueno, mis preciosas, no encuentro cargador, así que voy a ver por dónde anda. Aquí voy a despedir ya este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes siempre por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Espero que hayan pasado un lindo 24 de diciembre y mañana un lindo 25 también. Pues todos los que están acostumbrados, pues al otro día, sentarse en familia, abrir los regalos de Navidad y todo eso. Como siempre les digo, aquí eso lo hacemos el 31 de diciembre, que es el último día del año, pues es más bien cuando se regala aquí en Rusia y cuando nosotros también nos sentamos ahí y abrimos todo exactamente ese mismo día. Otra cosa, pues muchas personas hacemos los Vlogmas todos los días, desde el día primero hasta el 24 de diciembre, pero esta que está aquí, ustedes saben que casi siempre lo hacemos del día primero al 31, o sea, el mes completo. Todos los días, el mes completico. Así que pues bueno, esperemos que este año siga también con los vlogs diarios hasta que se acabe el mes, hasta que se acabe el año como tal, como siempre lo hemos hecho, hasta el 31, así que ya veremos qué tal. Les mando un besito bien grande, gracias de corazón por estar acá. Así que un besito bien grande y nos vemos en un próximo videito. Los quiero mucho.